Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video documental de teorías y conspiraciones. Pues bien, el día de hoy quiero platicarles de un tema que, pues bueno, ha calado es un tema de debate, de polémica, ha calado en la sociedad, como les acabo de decir. Quiero pedirles que vean este video documental con la mente muy abierta. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible, voy a tratar el tema con pinzas. No quiero ofender a nadie, para nada. No es, el ofender a las personas no es el propósito de estos, de los documentales que yo hago, nunca lo va a hacer. Entonces vamos a verlo con la mente abierta. Recientemente, en los Estados Unidos se acaba de dar la autorización para que se puedan establecer matrimonios entre personas del mismo sexo, la llamada diversidad familiar. Es decir, que personas de un mismo sexo puedan contraer matrimonio. Días antes, la Suprema Corte de Justicia en México hizo la misma autorización, ¿sí? Por lo tanto, ya en México es el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya se puede hacer en todo el país y lo mismo en los Estados Unidos. Muy probablemente en otros países vaya a empezar a suceder lo mismo. Para las comunidades, bueno, lo voy a tener que decir que el lésbico gay, que así se llaman, es un gran triunfo, para muchos es un progreso de la humanidad, incluso lo llaman una nueva revolución del amor. Y para otros es el principio del fin, el principio de la degeneración, de la tribulación que se menciona en algunos pasajes de la Biblia, en otros libros o textos religiosos. Lo mencionan como algo de gentes degeneradas y enfermas, y bueno, es muy difícil tomar un criterio o hacer un juicio sobre este tema en particular. Por lo siguiente, miren, la homosexualidad, hasta donde yo tengo entendido, es un misterio de dónde proviene, porque, o cuáles son sus orígenes o sus causas. Más que nada por lo siguiente, no es una enfermedad, no es una desviación. Es más bien un gustos o preferencias que van muy impresas en las personas. Es, por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol y nunca me va a gustar, ni va a haber nada que me haga que me guste. Lo mismo es en el caso de las personas que gustan de tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Para empezar, la sexualidad en nuestra sociedad ha sido tratada con mucho tabú, con mucha morbo, se le ha dado. Siendo que es una cosa, una vida sexual plena, es algo maravilloso, ha sido llevado como algo morboso, prohibido, incluso en algunas religiones, nada más en ciertos días se pueden tener relaciones sexuales con su pareja, etc. Ha sido un tema de tabú. En el caso de, por ejemplo, yo voy a poner el caso de las familias latinoamericanas que tenemos en común, de que, bueno, ha habido mucha tradición familiar de cuestiones de incluso religiosas. Pues bueno, yo he conocido casos de personas que siendo desde niñas homosexuales, sintiéndose así, tuvieron grandes conflictos con su familia, con sus padres sobre todo, porque no lo entendían los papás de que lo que estaba pasando con su hijo, y ahora sí que por la fuerza querían que no fueran, tuvieran ese tipo de comportamientos. Entonces pensaba que era algo como una especie de degeneración. Y muchos niños sufrieron maltrato, sufrieron vejaciones por parte de su misma familia, porque no se comprendía que su naturaleza era diferente, por llamarlo de algún modo, que el resto de las personas, ¿sí? Entonces, eso fue terrible. Desde mi punto de vista, fue terrible. Yo crecí con la creencia de que ser homosexual era sinónimo de ser malo, de ser pederastra. Y es que ese es otro error. El ser homosexual no es ser pederastra, ¿sí? La homosexualidad, aunque si una persona es homosexual, puede ser la persona más linda del mundo, una excelente persona, y un pederastra es lo peor que hay. Un pederastra es un violador de niños, de niñas o niños, y puede ser homosexual o no, es un depredador sexual. Y son cosas muy diferentes. El problema está que se hizo una asociación de homosexualidad con pederastría, y eso fue lo que marcó la crianza de muchos niños,
en lo que crecimos en los años 70 o antes. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, para empezar, en Francia, a los homosexuales se le dicen pedas, que vienen de pederasta, porque venía ese tipo de asociación, pero no lo es. Lo mismo es el caso de la mujer que es lesbiana, que gusta tener como compañía a otra mujer. Bueno, es otro tipo de, es un tipo, no quiero decir homosexualidad, pero es un tipo de atracción muy personal que ellas sienten, que nacieron con esta, con este que para muchos de ellos es un regalo. Por ejemplo, Tim Cook, el CEO de Apple, él lo dijo muy claramente, que su homosexualidad era el mayor regalo que Dios le había dado. Y aquí es donde empezamos a ver cómo a través de la educación, que es la realidad, y de ir ampliando el criterio e ir eliminando tabúes, bueno, pues nos vamos dando cuenta que la gente empieza a aceptarse a sí misma y amarse. Antes, que una persona supiera que fuera homosexual, era un escándalo, era algo terrible. Hubo casos, voy a mencionar un caso en México, por ejemplo, de Ernesto Alonso, el que se le conoció como el señor telenovela. Él fue homosexual y lo mantuvo con bajo perfil mucho tiempo. Enrique Álvarez Félix, el hijo de María Félix, fue homosexual y también se manejó siempre con un perfil muy bajo. Nunca salieron públicamente del closet. Se sabía lo que eran, se les criticaba, pero en cierto modo por ser celebridades se les pasaba. Pero si fuera un político lo hubieran quemado leña verde. ¿Sí? Si hubiera sido otra persona, ahora sí que alguien de a pie, de la gente común y corriente, muchas veces es muy probable que entre su familia no lo hubieran aceptado. Y ese es el problema, la falta de aceptación de cómo son las demás personas. Miren, en cuanto a lo religioso, bueno, pues yo quiero comentarles una cosa. La ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, sí habla de la que si un hombre cohíbe con otro hombre, deben ser lapidados los dos, o sea, cometen el acto de sodomía o de homosexualidad, de acuerdo a la ley de Moisés. Pero cuando viene Cristo, Él derroga toda la ley de Moisés y Él jamás habla de los homosexuales, jamás los ataca. De hecho, Él llega a decir que primero entrarán a las prostitutas y los publicanos al cielo que los escribas y los fariseos. ¿Qué fue lo que condenó Jesucristo? Bueno, la mentira, la arrogancia o soberbia, el discriminar a otras personas. Recuerden cuando se iba a apedrear a María Magdalena, ¿qué dice? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Cristo condenó que el hombre esclavizara al hombre, pero nunca habló de la homosexualidad. El que lo hace posteriormente, bueno, pues es Pablo, y Pablo, pues bueno, él fue escriba y fue fariseo. Entonces, toda esa escuela que él traía simplemente la cambió hacia lo que fue el cristianismo. Pero eso es lo que él escribe, y también habla de la mujer como en un tono, no quiero decir peyorativo, pero sí no la ve en el mismo balance, o no la ve en igualdad de condiciones que un hombre. Eso hay que decirlo. La iglesia evangélica jamás va a permitir, o la mayoría de ellas, el matrimonio homosexual. La iglesia católica, bueno, el papa dice que no es quien para juzgar, pero no hay una apertura abierta. De hecho, en el caso de la iglesia católica, quiero mencionar varias cosas muy importantes. Yo fui educado católico, viví católico, soy muy mal católico. No, de hecho, no, yo no voy a misa. Yo soy de las personas que piensan que la religión no te hace bueno. Es lo mismo que acabo de mencionarles ahorita con la homosexualidad. Eso no te hace ni bueno ni malo, simplemente es un tipo de preferencia. Y puede ser, por ejemplo, una persona que va todos los días a la misa o a oír misa, a darte de golpes de pecho, y a lo mejor sales y ves a alguien y lo discriminas. Eso es lo que está mal. Y eso se llama doble moral o hipocresía. Y lo mismo pasa también en otros grupos de gente que se abalanzan a proteger a los animales, pero
permiten el aborto. O sea, eso se llama hipocresía y doble moral. Yo lo que les estoy diciendo en este video documental es cómo a través de los años las cosas han ido evolucionando en el sentido que el ser humano se está valorando más como persona. Anteriormente hasta despidos de empleos tenía podía ser una persona por ser homosexual. Ahora eso está prohibido, ese tipo de discriminación está prohibida. Incluso una persona tatuada antes era, no era contratada o era mal vista en ciertos ambientes. Yo, por ejemplo, estoy tatuado y no, esto no me hace un criminal, ni me hace un delincuente, ni mucho menos, ¿sí? Entonces, mientras nosotros no afectemos a otras personas o a nosotros mismos, yo creo que no está mal. Yo creo que en cuanto a lo religioso, no digo que se adapten, porque nunca se van a adaptar, pero sí ellos mismos deben bajarse de, creo yo, del pedestal en el que están. Por ejemplo, a mí me han criticado que yo a los curas les hablo de tú, no les hablo de usted. Oye, pues es que para mí es un pelado igual que cualquier otro. O sea, es un ser humano con sus necesidades, con su vida. Es igual que yo, somos creaciones de Dios iguales. Nomás que su chamba es el sacerdote. Lo mismo, yo tuteaba a directores de empresa, a políticos, y mucha gente, no, es que es un señor muy importante. No, ¿cuál señor muy importante? Todos, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Y ningún hombre puede hacer, por sus títulos, hacer menos a otros o sentirse más que los demás. Eso se llama soberbia y es lo peor que puede pasar. Y mucho de esa élite correcta, por llamarlo de algún modo, era la que ha discriminado a gente que es homosexual. Yo tengo amigos que son homosexuales y son lindísimas personas, me llevo muy bien con ellos. No siempre van a las fiestas que organizamos grupos de amigos, porque ellos tienen otro tipo de ambiente. A veces sí van y nos la pasamos muy padre y todo. A veces nos invitan también a sus fiestas y también vamos y buena onda y todo. Digo, yo lo respeto, respeto su vida. Y bueno, ellos respetan la vida de los que somos, de los que no somos homosexuales, ¿verdad? Las personas que llevamos una vida sexual normal, no normal, sino pues con una mujer. En cambio, hay personas que sí se escandalizan de este tipo de cosas y no, ¿cómo que eres amigo? Oye, pues es que estuvimos en la secundaria juntos, o estuvimos en la primaria juntos, o nos conocimos en el trabajo. Y la persona es lindísima, gente conmigo, ¿por qué voy a hacerla yo menos? Ese es el detalle, o sea, que se tomen las cosas como personal. Ahora, no hay quien, o sea, los extremos. Estaba yendo yo unos memes de, por ejemplo, de que viene un obispo, un arzobispo, viendo lo de la unión homosexual y diciendo degenerados, comentando sobre las madres solteras, que bueno, no me voy a meter en esa cosa en este momento, diciendo que es una plaga. Y en otro cuadro viene donde diciendo, no, que padre Maciel era muy bueno. No, la pederastía es condenada por la iglesia, por todo el mundo, y yo creo que es de los peores delitos que existen, y eso sí debe ser condenado, eso sí debe ser perseguido. No importa si sea cura, si sea político, si sea artista, lo que sea, un depredador sexual tiene que estar en la cárcel, así de sencillo. No puede, no es alguien de que no, que porque sea cura se le van a dar ciertas consideraciones. No. Debe de estar en la cárcel, así de sencillo. Es un delito. O sea, antes de que sin derecho canónico, lo que sea, está la ley civil y es la que debe aplicar para que esas personas deban estar prisioneras. En cambio, yo estoy de acuerdo que se hagan leyes para que se evite la discriminación. Pero no nada más a los grupos homosexuales, sino la discriminación en general. Miren los problemas que hay ahorita en Estados Unidos, no solamente con este señor, lo de los comentarios que hizo Donald Trump, sino aparte en Charleston, de un chavo que va y mata a 9 afroamericanos, no más porque son de color y el baile los mata con una pistola que le regaló el papá. Y ya hizo todo eso, ha cocinado otra vez los Ku Klux Klanes y las Panteras Negras resurjan y empiezan los problemas serios.
esos extremismos, esos extremos son los que han llevado a la humanidad al caos. O sea, el fanatismo religioso llevado al extremo, tanto por cristianos, por musulmanes, por quien sea, eso ha sido fatal para la humanidad. El llevar a extremos, el querer ser la perfección, ha llevado a sociedades enteras al fracaso, a niños, al suicidio. Y me refiero en este caso, yo conocí, cuando yo era niño, una familia que la mamá exigía perfección absoluta en todos sus hijos. Y si no, los cintareaba, los golpeaba, y los niños que hicieron llenos de traumas. Otra cuestión también, se maneja mucho, ¿no? Que es que en los colegios católicos te dan una serie de valores, y ahí también nos mencionaban lo de la homosexualidad, pero también nos mencionaban otras cosas que eran malas, por ejemplo, la masturbación, que supuestamente la masturbación te volvía loco, te volvía esto, te volvía el otro, y no es cierto, o sea, no es cierto, no pasa nada, digo, es algo que las personas que están solas recurren a ello, porque es parte de la naturaleza humana. O sea, el deseo sexual es fuerte en todos los seres humanos. Ay, si ustedes han leído a Napoleón Hill, él habla que el poder del deseo sexual es el que al final de cuentas nos impulsa efectuar grandes cambios en nuestra vida. Fíjense a qué nivel está manejando esto. Y a eso es con lo que quiero concluir este video documental. En base a la sexualidad, cuando tú encuentras la pareja con la que eres sexualmente compatible, tu energía sexual se dispara, y esa es la energía que te hace crecer, crear cosas, desarrollarte mejor como persona. Es salud mental, una vida sexual sana significa eso, significa salud mental, no que seas un pervertido, ni mucho menos, y puedes hacer todo lo que quieras en una relación sexual, siempre y cuando no lastimes o no dañes a otra persona, ¿sí? Es libre, o sea, es algo natural, es algo normal, pero debemos quitarnos esos tabús que tenemos en nuestra mente. Yo, como les digo, yo crecí con la idea de que la homosexualidad era algo de lo más horrible, igual que el divorcio, también que era de lo más horrible. Yo, sin embargo, soy una persona divorciada, o sea, caí en eso. Les digo, tengo amigos muy cercanos que son homosexuales y llevan una vida plena, feliz, en su casa los quieren, los aman, los aceptaron. En muchos casos tengo amigos que los papás no los aceptaron hasta hace poco, o incluso tengo un amigo que su papá no lo acepta todavía, pero son cosas que bueno, se han dado con el tiempo. Conozco otro matrimonio que tienen un hijo que incluso es transexual, y la familia lo apoya, lo quiere y lo ama como su hijo, ya lo ven como su hija, y le dan todo el apoyo y todo su amor. Y eso es lo que hace que las personas salgan adelante, porque no son recriminadas en su conducta. Claro, se requiere cierta madurez, cierto criterio para poder establecer tu propia conducta sexual. ¿Y cómo se logra eso? Con la educación. La educación sexual debe ser impartida a todos los niveles. Mucha gente se escandaliza por eso, pero hay padres de familia todavía que no pueden hablar de sexo con sus hijos. Entonces, pues bueno, que lo hagan los maestros, que sea parte de la educación, que reciba alguien en la escuela. Ay, cuando a mí me dieron educación sexual, hubo madres de familia que mandaron cartas a la escuela molestas porque a sus hijos se les había hablado de eso. Digo, es que es algo que es normal. Hay que tener la mente abierta, gracias a Dios. Mis papás siempre tuvieron la mente abierta, sobre todo mi papá, y él me explicó muchas cosas. Muchos chavos, desgraciadamente, aprenden de sexualidad a través de la pornografía, que realmente pues no es algo muy educativo e ilustrativo que digamos, pero es de donde aprenden sobre cuestiones de sexo, porque sus papás no les quieren explicar
o hay un tabú ahí en la familia, o no sé. Hay que hablar con nuestros hijos, hay que hablarles de educación sexual. Yo con mi hijo hablo del sexo con él, le explico cómo están las cosas, porque sé que así debe de ser, digo, las cosas como son, y claro, hay que aclarar que todo en su momento y con responsabilidad, ¿no? Eso es lo básico para cualquier relación. A las personas que ahora se van a empezar a casar, felicitaciones de mi parte. Yo he visto uniones homosexuales que llevan una vida matrimonial mejor que muchas parejas, igual parejas heterosexuales que están muy bien, viven muy felices. Ese es mi comentario. Espero no haber lastimado o ofendido a nadie. Yo sé que hay personas que están viviendo esto como lo más terrible que ha pasado. Yo creo que debemos reflexionar un poco en las palabras de Jesús de que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y bueno, no me queda decirles más que si les gustó el video, le den like, abran su mente. Te invito a que me sigas en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Agrégame a tus círculos en Google Plus. Te invito también a que te suscribas al canal. Cuando te suscribas, dale clic al engrane para que puedas recibir vía correo electrónico cada vez que subo un video nuevo. Híjole, hermano, está un calor, qué calor me está haciendo. Pero bueno, así tenemos que filmar. Y bueno, pues no me queda otra más que agradecerte por haber visto este video como tal. Compártelo con tus amigos, platiquen sobre este tema. Y abran su mente, nos vemos en el próximo video programa. Muchas gracias y sobre todo, si alguien resultó ofendido con mis comentarios, le pido la más sincera de mis disculpas. Mi intención no es ofender a nadie. Hasta pronto.